Nos llegó desde el director en plena clase, 11 de la mañana, que la escuela quedaba clausurada. Esta clausura de la escuela se da por una nota de infraestructura, la nota fue dada por la escuela, o sea, la escuela de acá al lado, la escuela de estética, llamaron a los de infraestructura porque tenían problemas con el techo, que parece que se le estaba viniendo abajo. Bueno, los de infraestructura terminaron por decirnos que la escuela no estaba en condiciones para que nosotros realizáramos nuestras actividades, ¿sí? Y clausuraron desde el martes todo tipo de actividad. Sí, supuestamente desde infraestructura la idea es que no se pueden realizar ningún tipo de actividad que tenga vibraciones, ¿sí? Que produzca vibraciones en el piso. O sea, si vamos a los hechos, hablar provoca vibración. O sea, nosotros no tendríamos posibilidades de realizar ningún tipo de actividad en la escuela. Lo que pasa es que en realidad ellos lo que querían es que no bailemos y no zapateemos, y bueno, entonces decidimos todos con suspender las clases por una escuela de danza sin bailar y sin zapatear, no existe. Y si cedemos y damos el brazo a torcer y seguimos dando clases, por ahí esta situación se extiende 30 años, como de hecho la parte de abajo está cedida hace 29 años a la escuela estética. Si ellos nos devolvieran esa parte, nosotros podríamos realizar lo teórico arriba y lo práctico abajo. Pero bueno, esto está así y no hay una modificación, por lo menos momentánea. ¿Cuáles son las características de la expresión y la manifestación que hoy van a hacer justamente a la comunidad para que la comunidad conozca que aquí funciona la escuela de danzas y lo que está ocurriendo? Bien, bueno, nos vamos a apostar en todas las esquinas, vamos a hacer postales gauchescas y de malevos, ¿sí? Porque acá funciona también, aparte de la escuela de danzas tradicionales, la escuela de la tecnicatura en tango. Y bueno, vamos a estar en todas las esquinas, abarcando desde Plaza Rocha hasta 50, 51 más o menos. Y bueno, y con carteles, hablando, bueno, al gobernador Scioli, que es un poco también el que tiene que tomar riendas en este asunto, y bueno, y eso. Más que nada también es para que conozcan la escuela, ¿sí? Claro. Hay un desconocimiento casi total de la escuela de danzas tradicionales que está desde 1948 en funcionamiento, acá está de 1982, ¿sí? Y La Plata prácticamente no conoce esta escuela, ¿sí? Estamos reclamando porque se va a hacer un festival muy grande, que es el FISBA, en el que van a gastar muchísimo dinero, la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Es el Festival Internacional de Folclore. Exactamente, que se va a realizar en el bosque, 12, 13 y 14. Sí. Bueno, la cuestión es que esta escuela se está cayendo a pedazos, ¿sí? Y es una vergüenza para la cultura que no se conozca la escuela, que la escuela se caiga a pedazos y se gaste tanto dinero en ese festival y nuestra escuela no tenga un lugar propio. Por eso es por lo que estamos peleando, porque realmente se respete que esto además es un profesorado. Nosotros nos estamos formando como docentes, ¿sí? Vamos a ser personas que van a formar a sus hijos y a sus nietos. No somos personas que vienen simplemente a bailar. Esto no es un taller. Esto es un lugar donde estamos aprendiendo a enseñar, y queremos que eso se valore y se respete.